¿Qué tal, amigos? Feliz inicio de semana, un día muy especial donde recordamos al líder de los derechos civiles, Martin Luther King. Bienvenidos a Con Mari Rábago aquí en la 1190 y un show demasiado especial, algo que nos va a dejar marcados de por vida porque vamos a aprender de la importancia de honrar a los demás. Vivimos hoy en día en una sociedad muy egocéntrica donde todo soy yo, después soy yo y a lo último soy yo. Hoy tenemos también el honor de contar, como es una vez al mes, nos honra con su presencia a través de la 1190 en Con Mari Rábago, Rafael Ayala, motivador internacional, que nos trae el día de hoy su sabiduría y un mensaje muy especial, la importancia de honrar a los demás. Muy buenos días, Rafael, un honor tenerte con nosotros de regreso, bienvenido. Estamos centrados solamente en uno mismo, en el yo. Nos olvidamos en el servir a los demás, en el de apoyar a los demás, el buscar las necesidades de los demás y poner sobre todo a nuestros seres queridos dentro del seno familiar primero que a nosotros. Es ahí donde empiezan los problemas definitivamente, ¿verdad? Y es donde definitivamente tenemos que hacer un cambio como lo haremos próximamente a través de esta virtual información que tendremos el día de hoy con Rafael Ayala, quien ya se une a nuestra conversación. Rafael, muy buenos días. Continuamos intentando hacer conexión hasta México con Rafael Ayala, este motivador de talla internacional que recorre el mundo entero llevando mensajes de esperanza, ilustrándonos de cómo podemos mejorar a uno mismo. Tenemos que hacerlo desde de afuera, de adentro para afuera, para poder proyectar todo ese conocimiento, toda esa esperanza que tenemos y todo ese potencial. La mayoría de nosotros seguimos definitivamente de alguna manera, pues, olvidándonos de que dentro de nosotros tenemos lo mejor que dar para los demás. ¿No es así, Rafael? Ahora sí, ya uniéndote a nuestra conversación, tras arreglar estos pequeños problemitas técnicos que teníamos. Gracias. La tecnología es una bendición, una maldición, dependiendo del día. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Rafael. Hola, Mari. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a tu audiencia, a la gente en cabina. Feliz año. No habíamos podido platicar antes de, en este nuevo 2015, pues es un gusto estar contigo nuevamente y con toda la audiencia que tienes. Bueno, pues el honor es nuestro y sobre todo, Rafael, en el tema que estamos tocando hoy, porque creo yo que nos va a dejar grandes lecciones, la importancia de honrar a los demás. Decía yo al inicio de este programa que vivimos en una sociedad demasiado egocéntrica, donde pensamos en nosotros, después nosotros y a lo último también nosotros, el yo persistente. Sí, sí, es tan importante porque, Mari, los seres humanos no tenemos opción. Somos seres sociales. Y cuando simple y sencillamente no lo queremos considerar, no queremos tomar en cuenta que necesitamos mejorar nuestras relaciones y que la honra es una parte. Cuando nada más pienso en que me honren a mí, cuando nada más me concentro en mi beneficio, en qué puedo obtener, etcétera, mis relaciones van a estar en riesgo. Y pues a mí que me digan quién puede vivir en este planeta sin necesitar de otros, ¿no? Definitivamente, definitivamente, eso sí, muy importante. Y vamos a empezar por el principio, vaya la redundancia, Rafael, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la falta de honra que tenemos dentro de nuestra sociedad principal, que es el seno familiar? Algo que en realidad tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Sí, definitivamente el aprender a honrar es algo que se genera como casi todo dentro de la familia. Lo aprendemos ahí, luego tenemos que extenderlo a todas nuestras relaciones. Es muy importante que aprendamos a honrar, pero para ello, Mari, habría que ver cuál es la definición o el sentido que le queremos dar a la palabra honrar. Porque ahí es donde está el reto. Si yo me voy al diccionario, voy a encontrar que honrar significa respetar y reconocer. Eso es lo que el diccionario técnicamente nos va a decir como honra. Sin embargo,
Yo he ido aprendiendo una definición, yo le digo definición práctica, sobre la honra. ¿Qué es honrar? Y para mí honrar, en el sentido de relaciones humanas efectivas, es darle a la persona el lugar que le corresponde, aunque no se lo merezca. A ver, explícanos eso más detenidamente. Sí, es muy fácil y es correcto reconocer a una persona por sus méritos, por sus logros, porque me trata bien y vaya, hasta se nos da naturalmente cuando alguien me trata bien, me da mi lugar o cuando alguien obtiene resultados sobresalientes. Es un proceso natural reconocérselo, honrarlo, agradecerlo, respetarle. Y eso está bien. Pero la honra para fines de relaciones humanas es mucho más. Honrar es darle a una persona el lugar que le corresponde, aunque desde mi perspectiva no se lo merezca. Me voy a explicar y creo que podemos ver ejemplos de situaciones prácticas reales del día a día en el trabajo, en la casa, con mi pareja. Por ejemplo, si nos vamos a aquella antiquísima enseñanza de los 10 mandamientos, hay uno que habla sobre la honra, si recuerdas. Uno de Exacto, los diez honrarás. mandamientos nos dice que honraremos a nuestros padres, ¿correcto? Exacto, ajá. Y fíjate qué interesante, ¿no? Dice, honrarás a tus padres cuando sean justos, cuando sean buena onda, cuando no sean adictos, cuando te den por tu lado, cuando cumplan cabalmente con sus funciones. No. Simple y sencillamente dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Incluso ese mandamiento dice para que tengas larga vida, ¿no? Hay una promesa ahí. Pero el punto es el siguiente. Honrar a tu padre y a tu madre independientemente de cómo sea. Y ahí es donde nuestro ego humano empieza a relinchar. Ahí es donde yo digo, ¿por qué? No es justo, tú no sabes cómo es mi padre, tú no sabes cómo me ha tratado mi madre. Es Pero el donde entra punto, el ego, definitivamente. sí, pero el punto de la honra es que si yo quiero fortalecer una relación con la honra, voy a darle a una persona el lugar que le corresponde, aunque desde mi punto de vista no se lo merezca. Y si yo me traslado al trabajo, al área profesional, al área laboral, uy, pues esto es el pan de todos los días. ¿Quién ¿No? honra a su jefe, verdad? Exacto. Mira, yo estuve por muchos años impartiendo capacitaciones en instancias de gobierno, en instituciones de gobierno. Y la gente, tristemente, con cierta regularidad me decía, Rafael, pero es que tú no conoces a mi jefe. Es un político. Lo asignaron a este puesto, no tiene conocimientos técnicos del área. En una ocasión, fíjate, Mari, una persona me dijo, mira, yo una vez le di información equivocada y el señor la publicó y la dijo en la radio y quién sabe cuánto, y ni cuenta se dio. O Ajá. sea, como diciéndome, es un inepto, no tiene nivel de competencia, y yo les decía de la gravedad de eso, porque no le están honrando. Y la respuesta lógica y aparentemente justa es, oye Rafael, es que no se lo merece. Pero la clave de la honra es darle el lugar que le corresponde, se lo merezca o no desde mi parte. Yo le decía, mira, tu jefe evidentemente es un político, tiene un puesto político y su trabajo no es el área técnica, para eso tiene un equipo técnico del que tú formas parte, porque tú sí sabes de esa área y otras personas, colegas tuyos y compañeros de trabajo tuyos. Si el que él haga bien su trabajo es coordinar el trabajo de ustedes y hacer relaciones públicas. Si él hace bien su trabajo, seguramente pronto ya no va a estar en esta dependencia y se lo van a llevar a otra, ¿correcto? Ajá, Ok. correcto. Pero a otra donde él tampoco conoce técnicamente, sino va a necesitar el apoyo de gente que sí lo sepa. La pregunta es, para poder hacer bien su trabajo desde el punto de vista operativo, tiene que llevarse gente que sí lo sepa y que sea de su confianza. ¿A quién crees que se va a llevar? ¿A los que lo honraron
o a los que no. Buena, buena reflexión, definitivamente. Creo que mucha gente está pensando ahorita en a cambiar su actitud hacia la persona que lleva el liderazgo donde trabajan, ¿verdad? Sí, porque el punto es este. La pregunta correcta no es, ¿tu jefe se merece el puesto? No, sino el punto es, ¿qué lugar le corresponde a alguien que tiene ese puesto? ¿Tus papás no son justos? No, esa no es la pregunta. La pregunta correcta es, ¿qué lugar le corresponde como papás? Mira, María, vamos a poner un ejemplo claro que tal vez muchas de las personas que nos están escuchando se pueden identificar. Cuando tienes un familiar que cuando lo invitas a las fiestas desentona por completo. No, que va, no hay ninguno, No, que dices, ay, Dios mío, no sé ¿verdad? si invitarlo, ¿no? Le van a hacer los 15 años a la hija y el tío fulano de tal, por no decir nombres, no vaya a meter un gol casual. El tío o la tía fulana de tal es el que se va a poner hasta atrás con las bebidas alcohólicas, empieza a lanzarle piropos a las jovencitas, se pelea con los otros familiares y dices, Dios mío, ¿lo invito o no lo invito? ¿Sí? Creo que a Exacto. todos nos ha pasado algo así, o cada familia tenemos o somos uno de esos, ¿no? Ok. Definitivamente. La pregunta es, por un lado, pues si lo invito me puede echar a perder la fiesta, si no lo invito, va a generarse problema con la familia, porque pues la esposa de él o el esposo de ella se va a ofender, igual los hijos, y se van a los voy a separar un poco de sus primos a mis hijos, y empieza todo un conflicto. Qué difícil, ¿verdad? Sí, se pone complicado y yo creo que muchos hemos vivido situaciones así. Mira, aquí es donde nos sirve perfectamente la definición de honra que estamos trabajando en este día. A ver, honrar a alguien es darle el lugar que le corresponde, aunque no se lo merezca. La pregunta es, ¿el evento que estás teniendo, la reunión o fiesta que estás organizando, es un evento familiar o es un evento de amigos? Si es un evento familiar, y esa persona es familiar tuyo, corresponde que lo invites, sea como sea. Si es un evento entre amigos, es tu reunión, es tu fiesta, pues no lo invites porque él es tu familiar, no tu amigo. Si no lo invitas al evento familiar, se va a generar conflicto. Ahora alguien puede decir, Rafael, pero es que va a pasar esto, va a pasar aquello. Entonces yo lo que le sugiero es esto. Puedes no invitarlo, pero quiero que sepas que lo estás deshonrando. Entonces no te sorprendas porque haya conflicto si decides no invitarlo. La honra nos sirve para tomar decisiones de este tipo, Mari. Que con ese mensaje, Rafael, nos vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos porque está más que interesante. ¿Qué te parece si al regresar hablamos de la difícil labor que tienen muchos esposos, esposas también, quienes tienen que honrar a su pareja cuando esta persona no se lo merece? De eso regresamos hablando hoy, honrando a los demás con Rafael Ayala aquí en la 1190 con Mari Rábago. Ya volvemos. Hola, soy la abogada Sabrina Pérez, abogada de casos de inmigración y casos criminales. El 20 de noviembre de este año, el presidente Obama dio la orden ejecutiva que ayudará a amparar a 4 o 5 millones de personas. Hoy es el momento para empezar a prepararse su caso para estar listo cuando se den a conocer los reglamentos y la solicitud. No deje pasar esta oportunidad. Padres de hijos ciudadanos, haber estado en el país desde el 1 de enero de 2010 y no estar en prioridad para deportación son algunos de los requisitos. Llámenme hoy al 602-552-3742 para una cita. También se ampliaron las categorías para ampararse bajo la acción diferida para soñadores o dreamers y se abrieron las puertas a hijos de ciudadanos para tramitar perdones dentro de los Estados Unidos. No deje pasar estas oportunidades. Llámenme hoy al 602-552-3742. Soy la abogada Sabrina Pérez, 602-552-3742.
Se acerca la fecha límite para registrarse en el mercado libre de seguros médicos. Es la ley que usted y su familia tengan un seguro médico. Este sábado 24 de enero, usted tendrá la oportunidad de hacerlo en persona. Acuda a la escuela Atkinson Middle School en 4315 al norte de Maryvale Parkway en Phoenix de 8 de la mañana a 8 de la noche. Personal bilingüe de Arizona Alliances for Community Health Services estarán asistiéndole. Para hacer una cita o más información, llame al 602-218-3900. 602-218-3900. Sin saberlo, quizá usted y su familia califiquen para Access, estampillas de comida o ayuda monetaria. Llame al 602-218-3900. 602-218-3900. Escucha en la Onda 1190, la economía y tu vida, con la contadora Regina Durán. Lo más reciente en impuestos, el impacto de los impuestos con el Obamacare, todo lo relacionado con los negocios y todo lo que necesitas saber sobre economía laboral y familiar. Los miércoles a las 2 de la tarde, la economía y tu vida, con la contadora Regina Durán, aquí en la Estación del Talento Independiente, la Onda 1190. La gran mayoría de los procesos migratorios requieren de exámenes médicos, y el no tener seguro médico por el estatus migratorio puede significar altos costos. La solución es llamar al Dr. Ángel Gómez, designado por autoridades migratorias, para realizar y certificar estos exámenes por el bajo costo de $150. Solo llame al 602-824-4352 para hacer una cita con el Dr. Gómez en el Centro Médico Jesse Owens en el sur de la ciudad. 602-824-4352. 602-824-4352 y dígale que lo escuchó con Mari Rábago. Si tiene tiempo ya acariciando la idea de ser dueño de su propia casa, nunca fue mejor momento. Llame a los profesionales de Mortgage Pro, donde le atenderán como usted se merece. Lupita Villalobos y su equipo le guiarán en el proceso de hacer su sueño realidad. Es el momento de comprar su casa propia con bajo interés. Aproveche el programa de medio punto de enganche. Llame hoy mismo a Lupita Villalobos y Fabio Durán al 480-395-8674. Para atenderle como usted se merece, 480-395-8674. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el siete mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de 2 décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. ¿Tiene preguntas sobre su alma, su espíritu? ¿Sabe qué pasaría con usted si dejara de existir hoy? A estas y muchas otras preguntas se les da respuesta cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en el programa Punto de Vista con el Pastor Sergio Carrasco, aquí en esta emisora. Recuerde escuchar y participar en el programa Punto de Vista cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por esta emisora. Una bella sonrisa tiene poder, abre puertas y queremos ser sus cómplices para lograrlo. Smile Dental Clinics ofrece implantes dentales y cuenta con personal altamente capacitado y profesional para cuidar la salud bucal de toda su familia. Extracciones, rellenos, coronas, frenos, implantes parciales o bien dentaduras completas. Llámenos al 602-508-9999. Permítanos hacer que su próxima visita al dentista sea inolvidable. Smile Dental Clinics en el 7102 al oeste de la Thomas en Phoenix. 602-508-9999. 602-508-9999. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Hoy hablando de un tema más que importante: cómo honrar a los demás. Con Rafael Ayala, motivador internacional. Y antes de continuar con nuestra conversación, a la cual le invitamos desde ya que se una, marcándonos al 602-759-1910,
602-759-1910. El número en cabina, si usted quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta directamente para Rafael Ayala. Agradecemos a nuestros patrocinadores del día, a Mortgage Pro. Recuerde que le invitamos a que deje de tirar su dinero a la basura en renta, sea dueño de su propia casa y llámele en este momento a nuestros amigos de Mortgage Pro. Lupita Villalobos está esperando su llamada al 480-395-8674. 480-395-8674. Por supuesto, también recuerde que su sonrisa es la mejor carta de presentación. Por ello, aproveche del especial de nuestros amigos de Smile Dental Clinics, que tienen un especial de tan solo $85 por revisión completa, rayos X y limpieza bucal. Llámeles y haga una cita al 602-508-9999. 602-508-9999 y diga lo que lo escuchó aquí mismo con Mari Rábago. Por supuesto, recuerde también que se acerca ya la fecha límite para que usted cumpla con la nueva ley de reforma de salud y se inscriba en el mercado libre de seguros médicos. Llame a nuestros amigos de Arizona Alliances of Community Health Centers al 602-218-3900, 602-218-3900. Le van a atender en su idioma, en español, y muy amablemente, con paciencia, le van a guiar en el proceso. Por supuesto, si usted está en trámites migratorios, requiere de los exámenes médicos requeridos por también por las autoridades migratorias, llame a nuestro amigo, el doctor Ángel Gómez, al 602-824-4352, 602-824-4352, por tan solo $150, le realizarán todos los exámenes médicos certificados que requiere inmigración. Y ahora sí vamos a retomar, hablábamos antes de irnos a esta pausa comercial de la importancia de honrar a los demás y de lo poco que se hace en nuestra sociedad egocéntrica hoy en día, Rafael, pero yo creo que la prueba más difícil, y estarán de acuerdo a nuestro auditorio al cual invitamos a que nos llame al 602-759-1910, la prueba más difícil es cuando se tiene que honrar a una pareja, a un marido, a una esposa, quien en realidad hace todo lo contrario para no merecer esa honra. ¿Cómo lo hacemos y por qué debemos de hacerlo? Bueno, el tema es, y haces un planteamiento, wow, difícil, espinoso, complicado, ya aparecen adjetivos de canción de Paquita, la del barrio, ¿no? Pero, el tema es el siguiente, la honra sirve para varias cosas, pero la principal es para mantener sólidas las relaciones. Otra función de la honra es animar a alguien que está relacionándose conmigo, ¿sí? Pero lo central es que a las personas que yo honro, esas personas se van a sentir muy bien conmigo. Y repito, lo difícil de la honra es que no estamos hablando de reconocer al que se lo merece, sino de darle el lugar que le corresponde, aunque no se lo merezca desde mi punto de vista. ¿Y cómo ahora lo ya hacemos? Cuando vamos a la pareja, ahí es donde dices, ay, Dios mío, ¿por qué? Y no solo con la pareja, pero ahí es más fuerte, ¿no? Es más evidente porque hay una emoción muy fuerte de por medio que se llama amor. Pero el tema es este. Mi pareja no está haciendo las cosas bien, ¿y por qué yo le voy a honrar? El punto de partida del que debemos reflexionar es el siguiente. ¿Me interesa continuar esa relación? ¿Me interesa salvarla? ¿Me interesa al menos hacer el intento por salvarla? Entonces debo recurrir a la honra. Si lo que yo quiero es terminar una relación, pues no honre a nadie, termine la relación con deshonra, con honra, como quiera, pero esa relación se va a acabar. Pero las relaciones que a mí me interesa sostener, yo debo honrar a la persona, aunque no se lo merezca. Porque muchos decimos, Rafael, y tal vez varias personas que nos están escuchando lo están pensando, no es justo. Y tienen toda la razón. La honra, desde la perspectiva que la estoy definiendo, no se basa en la injusticia. No, perdón, no se basa en la justicia. Se basa en darle el lugar que le corresponde, se lo merezca o no. ¿Por qué? Porque me interesa prolongar la relación. Me interesa sostenerla. Si mi pareja está haciendo las cosas mal y yo le deshonro, nuestra relación se va a poner peor y eso está acelerando la ruptura. Repito, si lo que me interesa es terminar, pues no se desgaste, termine. Pero si lo que me interesa es salvar, restaurar,
intentar, yo le voy a dar el lugar que le corresponde. Ahora, ojo, el que le corresponde, no estoy diciendo más del que le corresponde. O el que se merece. Sí, pero por ejemplo, me voy a salir tantito del matrimonio, ahorita regresamos ahí, pero con mi jefe, darle más del lugar que le corresponde se llama adulación, lambisconería. ¿Sí? Y no sucede nunca, ¿verdad, Rafael? No, y eso es incorrecto. Y te voy a decir algo. Las personas, cuando los demás nos adulan, o decían en mi pueblo, le está haciendo la barba, adularte, nos damos cuenta que el otro me está adulando. No más que nuestro ego dice, pues mira, aunque sean mentiras, dime otra cosa bonita, ¿no? Porque nadie me lo dice. Pero no se trata de darle más del lugar que le corresponde. ¿Cómo se siente? Se lo voy a poner así. ¿Cómo se siente un papá cuando su hijo le da las gracias, le pide permiso, respeta sus reglas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente una mamá cuando los familiares le agradecen por la comida que preparó? Orgulloso, satisfecha, ¿no? Sí, incluso si algo no le salió muy bien de la comida y el arroz quedó un poquito como engrudo, pero le dice el marido, la hija, quien sea, le dice, ay, mamá, te quedó sabroso, gracias, etcétera. No, pues es que me quedó como engrudo. Pues sí, pero sabía bien, etcétera. ¿Cómo se siente? Le están dando el lugar que le corresponde, aunque no haya quedado perfecto, aunque en teoría no se lo merezca. Pero eso lo que genera son relaciones cordiales, relaciones amables, relaciones de largo plazo. Si el esposo o la esposa no hace todo bien, que todavía no conozco a uno que lo haga, pero bueno, si el esposo o la esposa no hace todo bien y yo le doy el lugar que le corresponde como esposo o como esposa, nuestra relación es más probable que avance, que se fortalezca. Si, ¿qué puede ser deshonrar, darle lugar, brincarse el lugar que le corresponde? Por ejemplo, Mari, vámonos a lo práctico. Papá y mamá se ponen de acuerdo para un permiso con un hijo o una hija. Y la hija o el hijo ya sabe cuál de los dos es más débil. Y se va con el que es más débil. Pregúntale a tu mamá, no ve débil a tu papá, ¿verdad? Que no nos sí. pasó cuando éramos jóvenes. Claro, y te vas con el que sabe que te va a dar el permiso. Si no respeta el acuerdo que hizo con su pareja, le está deshonrando, no le está dando el lugar que le corresponde. Ay, mijita, espérate a que se vaya tu papá o que se vaya tu mamá. No, y que no le digas, ahí está habiendo deshonra. Cuando las mujeres o los hombres, creo que es más común en las mujeres por la naturaleza de sentarse a platicar con las amigas más cosas personales. Los hombres no tendemos tan fácil a platicar cosas personales. ¿Nos estás diciendo comunicadoras o chismosas? Les estoy diciendo que tienen una capacidad de intimidar más alta. Muy bien puesto. Sí, porque la realidad es que es poco común que a veces mi esposa, por ejemplo, acabo de ir a otra ciudad, me fui a cenar con un amigo y me dice, ay, ¿cómo está con su esposa? Le digo, pues no sé, yo creo que bien. ¿No le preguntaste? Pues no, ¿y de qué platican entonces, no? De deportes, de negocios. ¿Y cómo están tus hijos? Pues yo creo que bien, pero bueno, vamos a ver cómo con nuestras pláticas con los amigos podemos honrar o deshonrar a nuestra pareja y las consecuencias de ello. Bueno, nos vamos a otra pausa comercial y es el momento en que usted puede llamar y hacerle una pregunta directamente a Rafael. ¿Cómo usted puede honrar a esa pareja que quizá no se lo merezca desde su punto de vista? ¿Cómo puede cambiar esto su relación? Bueno, llámenos aquí mismo al 602-759-1910. Ya volvemos con Mari Rábago en la 1190. Una bella sonrisa tiene poder, abre puertas y queremos ser sus cómplices para lograrlo. Smile Dental Clinics ofrece implantes dentales y cuenta con personal altamente capacitado y profesional para cuidar la salud bucal de toda su familia. Extracciones, rellenos, coronas, frenos, implantes parciales o bien dentaduras completas. Llámenos al 602-508-9999. Permítanos hacer que su próxima visita al dentista sea inolvidable. Smile Dental Clinics en el 7102 al oeste de la Thomas en Phoenix, 602-508-9999, 602-508-9999. Vive lo más
más emocionante de los deportes. La actualidad, el acontecer diario deportivo. Martes y jueves a las 6 de la tarde con Ulises Ortés, Alberto Gutiérrez y la participación de Jorge Taiman. Deportes 1190. Lo mejor del deporte local, nacional, internacional. Fútbol, básquetbol, béisbol. Vive la emoción en Deportes 1190. Deportes 1190. 1190. Si tiene tiempo ya acariciando la idea de ser dueño de su propia casa, nunca fue mejor momento. Llame a los profesionales de Mortgage Pro, donde la atenderán como usted se merece. Lupita Villalobos y su equipo le guiarán en el proceso de hacer su sueño realidad. Es el momento de comprar su casa propia con bajo interés. Aproveche el programa de medio punto de enganche. Llame hoy mismo a Lupita Villalobos y Fabio Durán al 480-395-8674. Para atenderle como usted se merece. 480-395-8674. ¿Conoces los requisitos necesarios para el trámite de tu pasaporte mexicano? ¿Estás interesado en acudir a eventos culturales, ferias de salud y foros de actualidad migratoria? Programas de educación. Promoción económica. Visas. Doble nacionalidad. Orientación legal. Entérate de todo esto y más en... Voces Consulares. El programa de radio oficial del Consulado General de México en Phoenix. Acompáñanos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por tu frecuencia favorita, la Onda 1190. ¡Te esperamos! Se acerca la fecha límite para registrarse en el mercado libre de seguros médicos. Es la ley que usted y su familia tengan un seguro médico. Este sábado 24 de enero, usted tendrá la oportunidad de hacerlo en persona. Acuda a la escuela Atkinson Middle School en 4315 al norte de Maryville Parkway en Phoenix de 8 de la mañana a 8 de la noche. Personal bilingüe de Arizona Alliances for Community Health Services estarán asistiéndole. Para hacer una cita o más información, llame al 602-218-3900. 602-218-3900. Sin saberlo, quizás usted y su familia califiquen para Access, estampillas de comida o ayuda monetaria. Llame al 602-218-3900. 602-218-3900. Estamos celebrando el sexto año de su programa favorito y líder de la radio hablada en español en el Valle del Sol, Mujeres Únicas, conducido por la amiga de todos ustedes, Estela Paolini, quien junto a mujeres profesionales como Rosa Macías y Marta Navarro, les traemos el acontecer de la noticia, segmentos importantes de salud, finanzas, arte, belleza, cultura y temas comunitarios. Somos Mujeres Únicas y los esperamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y recuerde, usted es el principal invitado. La gran mayoría de los procesos migratorios requieren de exámenes médicos y el no tener seguro médico por el estatus migratorio puede significar altos costos. La solución es llamar al Dr. Ángel Gómez, designado por autoridades migratorias, para realizar y certificar estos exámenes por el bajo costo de $150. Solo llame al 602-824-4352 para hacer una cita con el Dr. Gómez en el Centro Médico Jesse Owens en el sur de la ciudad. 602-824-4352. 602-824-4352 y dígale que lo escuchó con Mari Rábago. Todo Arizona está en Contacto Total, el programa preferido por la comunidad hispana. Un programa serio, muy profesional y un programa con corazón. Todos los segmentos me fascinan, me gustan. Porque es divertido, nos dan consejos. Escuchar a Gabriel y escuchar a Dianita es algo maravilloso aquí en esta ciudad. Si necesitas algo, Contacto Total. Un periodismo valiente, honesto. No, a mí me ha cambiado la vida. Gracias a todos ustedes, cumplimos 9 años al aire y vamos rumbo a los 10. Contacto Total, de lunes a viernes. A las 11 de la mañana. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el siete mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de 2 décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991.
Gracias por continuar con nosotros. Y Rafael, la promesa es que cuando vengas a visitarnos aquí al Valle del Sol, Arizona, te vamos a llevar a comer con nuestras amigas Lupita y Coco de San Diego Bay, los mejores mariscos del momento, con ese estilo y toque sutil de Sonora. ¿Qué te parece? Así que la promesa ya está hecha. Ay, sí, espero ir pronto porque ya me dio hambre. Riquísimo, la verdad, también se me está haciendo agua la boca aquí. Enviamos un saludo muy especial para Esmeralda Alanís, que hoy está cumpliendo 17 años. Ella, junto a su padre, el chef Pedro Alanís, nos están escuchando vía pues la internet, gracias a la magia del internet, hasta la Florida, en Homestead, Florida. Así que un abrazo muy especial. Gracias, chef, por siempre estar Pedro Alanís en sintonía de Con Mari Rabo. Mil felicidades a tu niña, bueno, ya no tan niña, una jovencita, pronto te me van a decir suegro, así que aguas, compadre. Ella es a Esmeralda Alanís, que está cumpliendo 17 años el día de hoy. Un honor tenerlos en sintonía de Con Mari Rábago. Y hablando un poco más sobre esto, Rafael, hablábamos sobre la importancia de honrar a los demás, particularmente cuando es muy difícil hacerlo, cuando hay una relación matrimonial o de pareja que lo hace bastante complicado la persona a la cual tenemos que honrar. Pero yo quisiera enfocarme en este momento en lo bueno, las ganancias, las bendiciones, como le gustes llamar tú, que adquiere la persona que cumple con ese mandamiento de honrar no solamente a nuestros padres, al jefe en el trabajo o bien a nuestra pareja. Fíjate que las ventajas son muchísimas, Mari, y tanto para la persona que honra como para el que la recibe. Pues para el que la recibe es algo muy grato, genera satisfacción, produce un deseo de mantener una buena relación con la persona. Pero para las personas que nos atrevamos a honrar a los demás, darles el lugar que les corresponde, se lo merezcan o no. Obviamente, si se lo merecen, por supuesto. Pero la clave, si no se lo merecen, pero les corresponde, también. A ver, ¿cuáles son las ventajas? Una, mis relaciones humanas van a ser más sólidas y van a tener más puertas abiertas. Cuando yo honro, y por favor, es lo que decíamos hace una o dos segmentos, Mari, no confundir honrar con adular, hacer la barba, exagerar. No, el lugar que le corresponde. Cuando yo honro a alguien, abro una puerta para que esa persona genere correspondencia hacia mí, que me respete y que me dé el lugar que a mí me corresponde. Entonces, por un lado, al yo honrar a alguien, abro la puerta a una mejor relación. Dos, aprendo a apagar un poco mi egoísmo, mi ego. Siempre estamos buscando quién nos reconoce a nosotros, quién es la persona que se va a dar cuenta que tuve un nuevo logro, un nuevo mérito, cuándo me van a reconocer a mí. Y es válido que lo anhelemos, pero cuando eso está en el centro de nuestra mente, de nuestro corazón, vamos a tener muchos problemas de relación humana, de frustración, de estima. Entonces, cuando yo aprendo a honrar a otros, me estoy enfocando en los demás y no en mí nada más. Y eso es muy sano, muy bueno. Tercer punto de la honra, cuando yo honro a otros, las personas que están alrededor pueden contagiarse del deseo de honrar. En una casa, cuando ven que el papá le da las gracias al hijo porque fue a Abarrotes a traer un refresco, o cuando la señora le agradece al marido por haber traído el dinero para la comida, cuando en la casa se ora por los alimentos y se honra a Dios agradeciendo por eso, o cuando la hija le agradece a la mamá por la comida que preparó, el esposo también, se empieza a crear un ambiente donde las personas estamos buscando cómo edificar a otros. En este mundo, Mari, necesitamos sí ver por nosotros, pero ya poner un poco los ojos en favorecer a otros, en bendecirles, en apoyarles. Y una manera muy sencilla es con nuestro reconocimiento. Ahora, yo les decía, ¿qué pasa? Y ahí está lo difícil, cuando yo considero que es injusto o que no se lo merece. Bueno, es muy simple. ¿Qué le corresponde a esa persona? Y le voy a dar ni más ni menos. Se lo merezca o no, pero ¿qué le corresponde? ¿Sí? Este empleado no trabajó al 100% como yo hubiera querido, pero ¿qué es lo que le corresponde? Pues su sueldo. Se lo doy.
No le voy a dar un bono, no lo voy a promover, pero le di lo que le corresponde. Mi jefe, pues no es tan buen jefe, pero le tengo que honrar dándole el lugar que le corresponde. Si voy a tomar una decisión en la que a él le compete participar, lo voy a considerar, porque es lo que le corresponde. Ese familiar, como decíamos, es el familiar incómodo y no se comporta muy bien en las reuniones, si es una fiesta familiar la que estoy organizando, le voy a invitar, porque es lo que le corresponde. Si es una fiesta de amigos, no le voy a invitar, porque no es mi amigo. Igual al revés. Ay, es que mi amigo siempre está y tenemos una fiesta familiar. A ver si no se me ofende porque no lo invité. Oye, momento. Era una fiesta de familia, no de amigos. Lo quieres invitar, está bien, pero si no lo invitas, no estás faltando al respeto porque no le correspondía. Tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Sí? Oye, ¿corresponde pagar impuestos? Sí. ¿Me agrada la idea? Pues la verdad, no mucho. Pero si yo honro dando lo que corresponde al gobierno, lo más probable es que en esa área yo no tenga problemas con las autoridades. Una persona que sabe honrar se evita problemas, ejerce dominio propio sobre su ego y fortalece sus relaciones. Además, suele tener más puertas abiertas. Y ahí es donde nosotros tenemos que intentar dominar nuestro yo, nuestro ego, y atrevernos a honrar a la gente. Creo que además de la pareja, nos cuesta mucho trabajo con los papás. A veces los papás, cuando estamos en la adolescencia y en los primeros años de la juventud, que nos desilusionamos y nos damos cuenta que son de carne y hueso y que cometen los mismos errores que todo mundo, ya no son el héroe y la heroína de cuando estábamos niños, los dejamos de honrar. Y a veces, cuando ya están viejos y se comportan como niños, como dice una canción de Montaner, dice, la vida, resulta que ahora tus padres son tus hijos, ¿no? Exacto. Y tenemos que seguir honrando, dándoles el lugar que les corresponde. Ahí es donde nosotros necesitamos trabajar y olvidarnos un poco de la justicia y enfocarnos más en la honra. Y si nosotros lo hacemos... Perdón. Sí, dime, Mari, adelante. Haciendo alarde a ese dicho tan popular que el buen juez por su casa empieza, ¿qué recomiendas a los padres de familia que nos están escuchando en este momento, Rafael, para iniciar en casa ese tipo de tradición, de regla, de enseñarle a nuestros hijos a honrar a los demás, empezando con nosotros los padres? Pero creo yo que ahí es donde es el seno de todo, definitivamente el seno familiar es donde tenemos que empezar. Entonces vamos a empezar por nuestros hijos. Si no lo hicieron con nosotros nuestros padres, vamos a de alguna manera empezar esa bonita tradición y esa regla dentro de nuestra familia para que nuestros hijos puedan tener más bendiciones, puedan ser personas con más éxito y con más puertas abiertas, ¿no es así? Sí, totalmente. Todos queremos eso, como muy bien dices, para nuestros hijos, ¿no? Y creo que para enseñarles hay que usar dos palabras que empiezan con la letra E, al igual que enseñar. ¿Cuáles son? La primera es ejemplo. Que me vean a mí como papá, darle el lugar que le corresponde a su mamá, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis suegros, a la familia política, que me vean a mí dar las gracias cuando alguien preparó algo o me hizo un favor, que me vean a mí hablar bien de los que son familia, que me vean, que me escuchen, que me vean a mí tratar bien a su papá o a su mamá. El ejemplo es fundamental. Que me vean a mí honrar a mis hijos, darles el lugar de hijos. ¿Qué significa eso? Que les voy a proveer sus necesidades básicas, que me voy a preocupar por su salud, que me voy a preocupar por sus alimentos, por su ropa, etcétera, etcétera. Honrar a mis hijos. Y la segunda palabra con la letra E para enseñar a honrar es empujarlos. A ver, ¿cómo que empujarlos? Sí, de pronto yo veo que el hermanito no está honrando a su hermana o a la mamá y le contestó muy feo a la mamá, pues yo lo voy a empujar a que aprenda a honrar. Y ahí es cuando ya hablo. El ejemplo va primero, pero después van las palabras. ¿Sabes qué? Quiero que te disculpes con tu mamá. Es que esto, ¿por qué? Mira, es tu mamá y como tu mamá la tienes que respetar.
Cuando se equivoque, puedes estar en desacuerdo, pero nunca le debes faltar el respeto. Y con eso nos vamos a otra pausa comercial, amigos. Regresamos en breve con Mari Rabo aquí en la 1190, escuchando más de la sabiduría de Rafael Ayala, quien tiene para hoy a enseñarnos a cómo honrar a los demás y la importancia de hacerlo. Ya volvemos. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el siete mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Escucha en la Onda 1190, la economía y tu vida, con la contadora Regina Durán. Lo más reciente en impuestos, el impacto de los impuestos con el Obamacare, todo lo relacionado con los negocios y todo lo que necesitas saber sobre economía laboral y familiar. Los miércoles a las 2 de la tarde, la economía y tu vida, con la contadora Regina Durán, aquí en la Estación del Talento Independiente, la Onda 1190. Se acerca la fecha límite para registrarse en el mercado libre de seguros médicos. Es la ley que usted y su familia tengan un seguro médico. Este sábado 24 de enero, usted tendrá la oportunidad de hacerlo en persona. Acuda a la escuela Atkinson Middle School en 4315 al norte de Maryvale Parkway en Phoenix de 8 de la mañana a 8 de la noche. Personal bilingüe de Arizona Alliances for Community Health Services estarán asistiéndole. Para hacer una cita o más información, llame al 602-218-3900. 602-218-3900. Sin saberlo, quizá usted y su familia califiquen para Access, estampillas de comida o ayuda monetaria. Llame al 602-218-3900. 602-218-3900. Si tiene tiempo ya acariciando la idea de ser dueño de su propia casa, nunca fue mejor momento. Llame a los profesionales de Mortgage Pro, donde le atenderán como usted se merece. Lupita Villalobos y su equipo le guiarán en el proceso de hacer su sueño realidad. Es el momento de comprar su casa propia con bajo interés. Aproveche el programa de medio punto de enganche. Llame hoy mismo a Lupita Villalobos y Fabio Durán al 480-395-8674. Para atenderle como usted se merece. 480-395-8674. Una bella sonrisa tiene poder, abre puertas y queremos ser sus cómplices para lograrlo. Smile Dental Clinics ofrece implantes dentales y cuenta con personal altamente capacitado y profesional para cuidar la salud bucal de toda su familia. Extracciones, rellenos, coronas, frenos, implantes parciales o bien dentaduras completas. Llámenos al 602-508-9999. Permítanos hacer que su próxima visita al dentista sea inolvidable. Smile Dental Clinics en el 7102 al oeste de la Thomas en Phoenix, 602-508-9999. 602-508-9999. ¿Tiene preguntas sobre su alma, su espíritu? ¿Sabe qué pasaría con usted si dejara de existir hoy? A estas y muchas otras preguntas se les da respuesta cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde en el programa Punto de Vista con el Pastor Sergio Carrasco, aquí en esta emisora. Recuerde escuchar y participar en el programa Punto de Vista cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por esta emisora. La gran mayoría de los procesos migratorios requieren de exámenes médicos y el no tener seguro médico por el estatus migratorio puede significar altos costos. La solución es llamar al Dr. Ángel Gómez, designado por autoridades migratorias, para realizar y certificar estos exámenes por el bajo costo de $150. Solo llame al 602-824-4352 para hacer una cita con el Dr. Gómez en el Centro Médico Jesse Owens en el sur de la ciudad. 602-824-4352. 602-824-4352 y dígale que lo escuchó con Mari Rábago. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros. Importante el tema que estamos tratando hoy con Rafael Ayala, motivador internacional, quien nos trae un reto muy importante para usted el día de hoy. Pero antes de irnos a ese reto, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores del día. Mortgage Pro, Lupita Villalobos, esperando su llamada para hacer el sueño realidad de ser dueño de su propia casa. Llámeles al 480-395-8674. También nuestros amigos de Smile Dental Clinic continúan con ese especial de $85 por una revisión completa, rayos X y limpieza bucal, solamente $85. Así que llámeles al 602-508-9999. Recuerde también que se acerca ya la fecha para la inscripción en el mercado libre de seguros médicos. Es la ley, quiero o no, tenemos que cumplir, así que más vale prevenir que lamentar. Amigos, llame a nuestros amigos de Arizona Alliances of Community Health Centers al 602-218-3900. Y por supuesto, recuerde que tiene un amigo también si está en proceso migratorio, que por tan solo $150 le practica todos los exámenes médicos requeridos por inmigración. Certificados, llame al doctor Ángel Gómez al 602-824-4352. Y regresando a nuestra conversación, Rafael, hablábamos de la importancia de honrar a los demás. Pero como todos los seres humanos somos seres humanos de hábito, ¿cómo iniciamos esa costumbre, ese hábito? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que podemos empezar por nuestros círculos más cercanos, que viene siendo casa, trabajo, yo creo. Si hay jóvenes escuchándonos en la escuela también, darle al maestro el lugar que le corresponde, independientemente de que me caiga bien, me caiga mal, me parezca una persona justa o injusta. En casa, como decíamos antes de la pausa, que el papá le agradezca a la mamá sea recíproca con ello, entre los hijos, que los papás nos encarguemos y aseguremos de que nuestros hijos no le están faltando el respeto a sus hermanos, a los abuelos y a los mismos padres, ¿no? Creo que una tarea que podemos lanzar, un reto que podemos lanzar a la audiencia es, en esta semana, honrar al menos a una persona al día. ¿Y a qué me refiero con honrarle? Llamarle para agradecerle algo, para reconocer un esfuerzo o una función que ha hecho por nosotros, o simple y sencillamente darle las gracias. Ahora, esto puede ser por teléfono, puede ser por Twitter, puede ser un mensaje de texto, puede ser en persona, pero yo le voy a decir no nada más gracias en general, sino en específico por qué. Sí, oye, papá, muchas gracias porque te has preocupado por mí y por mis hermanos, en que no falte nada en la casa. Oye, a la mamá, gracias porque nos haces la comida. La señora, al marido, oye, gracias porque has traído provisión. El señor, a la esposa, oye, gracias, qué bárbara, tienes la casa, qué responsabilidad tan grande, además de que trabajas. Si nosotros empezamos a hacer eso, una persona por día, ¿sabes qué va a pasar? Si alguien está renuente, es porque tiene problemas con su yo, tiene problemas con su ego. No le gusta reconocer a otros. Y si dice, oye, pero es que no se lo merece, porque es injusto, que es un punto que hemos reiterado hoy mucho, pero que ahí está la clave, es porque traigo una herida que necesito sanar y perdonar. Una persona que no sabe honrar a otro, salvo cuando creo que se lo merece, es una persona que está tomando la posición de juez de los demás. Yo no estoy para ver quién está bien en la vida y quién está mal. Yo estoy para reconocer y darle el lugar que le corresponde, independientemente de sus resultados, de sus frutos, de su justicia o injusticia. Sí deseo fortalecer la relación, mejorar la calidad de mi trato con esas personas y de ellas conmigo. Si no me interesa una relación, bueno, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero si yo quiero generar relaciones saludables, sanas, restaurarlas y fortalecerlas, necesito dar honra incondicional. Darle a la persona el lugar que le corresponde, aunque desde mi perspectiva no se lo merezca. ¿Por qué crees que en nuestra sociedad, Rafael, ha perdido esa importante costumbre o ese hábito de honrar a los demás? Y nos hemos hecho una sociedad tan egocéntrica, hemos perdido la noción de qué ocurre a nuestro alrededor porque estamos tan preocupados por nuestras necesidades y por lo que queremos. Fíjate que creo que hay muchos factores, pero voy a poner dos principales.
Uno, se ha fortalecido mucho la promoción de mis derechos en lugar de los derechos de los demás. Siempre estoy pensando en qué es mi derecho, es mi derecho. Yo le grito al maestro en el salón y tengo el derecho de que no me expulsen. ¿Sí? Siempre estoy pensando en mis derechos. Y la otra es que creo que no nos ha ayudado mucho la tendencia egocéntrica de creer que yo soy el centro del mundo. La mercadotecnia y todo es tú puedes ser, tú puedes crecer. Y mira, yo estoy a favor del desarrollo humano, pero cuando yo baso mi vida solo en mí, donde yo soy el centro del universo, donde qué quiero yo, qué me interesa a mí, me conviene a mí o no me conviene a mí, y me olvido de los demás, acabo de perder la perspectiva más valiosa del ser humano. Los seres humanos siempre vivimos nuestra felicidad con base en la relación con alguien más. Nunca yo solo. Y mientras yo siga creyéndome esto de que todo gira alrededor mío y debe ser alrededor mío, pues voy a perder muchas capacidades, con una de ellas, el honrar a los demás. Hemos perdido quizás ese principio tan importante y de donde debemos de partir todos, de tener esa relación con un ser supremo, la espiritualidad. ¿Podría ser de ahí donde empieza el gran problema del egocentrismo de hoy en día? Sí, mira, definitivamente la relación con Dios, el crecimiento espiritual, siempre nos lleva a pensar en conjunto, en grupo, en iglesia, en comunidad, en otros. Cuando ya no tengo eso, otra vez me vuelvo a creer que yo soy el centro del mundo, que yo soy el Adán o la Eva que Dios hizo, ¿no? Y que todo va a girar alrededor mío. Definitivamente, una persona que aprende a vivir en comunidad y lo espiritual lo implica, no soy solo, no soy un individuo aislado, es alguien que va a poder desarrollar mucho más eso. Y con eso vamos a agradecerte, Rafael, que nos hayas acompañado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nunca es suficiente una hora contigo. Tienes tanta sabiduría que compartir. Nos vemos primeramente, Dios, el próximo mes con otro tema importante para nuestro crecimiento humano. Y, por supuesto, pueden seguir a Rafael Ayala en los medios sociales y también en su página web. Un placer estar con nosotros, contigo, Rafael, de nuevo. Hasta la próxima. Gracias. Gonzalo Moreno en los controles, a personal de Con Mari Rábago. Y nos vemos. Esto fue en la 1190 con Mari Rábano. Rábano.